Hola, ¿qué tal, mis amigos? Conversar sobre las metas, sueños, aspiraciones, nuevos proyectos a seguir en la vida personal y profesional de las juventudes en Cuba versa en nuestro espacio. Hoy conoceremos la historia de un joven licenciado en Derecho devenido en productor artístico. Disfrutaremos de nuestras secciones habituales y casi al finalizar, mi querido Tony Lugones, como siempre, andará persiguiendo metas. Ahí les va. Ay. Apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar volar a la imaginación. Allí pensar en ti. Thank you.
Marco Lorenzo Álvarez, qué gusto recibirte en Juventudes por un Sueño, bienvenido. Hola, un placer. Lorenzo es villaclareño. ¿Cómo fueron esos inicios de la vida en Villa Clara, los primeros vínculos laborales, estudiantiles, el inicio de la vida? Bueno, realmente fue muy bonito. Tuve una niñez muy bonita, enmarcada en el país, en lo verde, enmarcada en los animales, niño de pueblo, de campo. Y realmente tengo muy, muy, muy lindos recuerdos. El río, las cosas bonitas que trae el campo. Marcos estudió Camilitos. Quizás de ahí venga ese rigor, esa disciplina, esa puntualidad. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar en la escuela Camilitos? Fue muy bonita. Realmente cuando termino el noveno grado, opto por la vida militar porque me atraía. El rigor de la vida militar realmente tiene su magia, ¿no? Y opto por los Camilitos, aplico y pues nada, me llega la posibilidad. Estudiaste además en la Escuela Superior de Contrainteligencia y ahí, bueno, estudiaste Derecho. ¿Cómo fue enfrentarse al rigor del plan de estudio de una carrera tan estricta como el Derecho y tan abarcadora y más dentro del mundo militar? Muy fuerte, realmente muy fuerte. Muchas noches de desvelo, mucho estudio. Fuerte de más, pero siempre traje, creo que conmigo, venía el tema de ser un tanto leguleyo, gustarme las leyes, era algo que en la familia me lo decían mucho, desde pequeño, y además en el grupo de amistades, con mis compañeros, me decían siempre que era como que un tanto el defensor de las causas de los demás, y eso fue lo que me conllevó a optar por la misma, ¿no? Te atrajo sí, ese mundo. Fue un gancho. De todos modos, no se quedó tu pasión ahí. Hay otras pasiones en tu vida que tienen que ver con el mundo del arte y de eso vamos a estar conversando también. ¿Cómo fueron esos inicios en el mundo del arte? ¿Qué te atrajo específicamente dentro del arte? Una vez que me licencio, como que me quedé un tanto así fuera del agua, ¿no? Como pez fuera del agua. Pero siempre tuve aquella pasión por el arte. De hecho, durante toda esta etapa como estudiante, siempre participaba en los eventos, en las galas. Y ¿como parte del movimiento de artistas aficionados? Como parte del movimiento de artistas aficionados. Y ahí me llama un amigo y me dice que había una convocatoria para un curso de producción que se iba a dar en el Bertolt Brecht con el profesor Hidalgo. Y aquello me llamó mucho la atención. El logro llegar a la agencia Actuar. Logro que el director de la agencia de Actuar, Frías, en aquel momento, me abriera un espacio, me recibiera, y llegué con una mochila cargada de ilusiones. Llegué donde Frías y le dije, yo no soy artista, pero me gusta el arte, y realmente estoy aquí para que me ayude. Yo quiero pasar el curso de producción. Te podrás imaginar que para alguien que nunca había tenido nada que ver de forma directa con el arte, llegar así a la oficina de un director y plantearle aquello es como que un tanto chocante. Él como que se quedó. Dijo, pero bueno, ¿y este qué se cree? Así mismo. Pero no, me dijo, chico, sí, vamos a darte la posibilidad, ¿por qué no? Y gracias a Fría, pues, logro a través de Actuar, matricular en el curso de producción y logro pasar ese gran curso de producción, que además me ha sido muy beneficioso. Y ahí entonces viene tu vínculo con el arte y empieza a trabajar como productor artístico. Pero de eso sí no vamos a hablar ahora. Eso vamos a dejarlo para nuestro segundo tiempo de entrevistas. Te propongo a ti y a los amigos televidentes a disfrutar de una de nuestras secciones. ¿Te parece? Ah, bien. Seguimos en Juventudes por un Sueño. De regreso, entonces hablamos del arte y la producción artística. Incorporar a la sintonía, te actualizo. Estoy conversando con Marcos Lorenzo Álvarez, un jurista que ha devenido un productor artístico. Y ahora sí, te gradúas del curso de producción artística e inicias tu vida laboral en ese ámbito. Los inicios fueron en el Bertolt Brecht, nada más y nada menos que el Bertolt Brecht. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, fue muy bonita, realmente y totalmente nueva. El curso lo paso en el Bertolt Brecht.
ya como que asistí ahí todos los días, fui conociendo a los trabajadores del mismo, ¿no? Y un día me propone, Roberto, el director de Brecht, me propone que por qué no me quedaba como productor ahí en el Teatro Alberto Brecht, porque existían vacantes en aquel momento. Y nada, pues yo... ¿Qué oportunidad? La oportunidad, y me quedé. Muy bonito, fueron mis inicios como en la producción, y realmente fue bonito. Además, estuviste en el Centro de Teatro de La Habana. Incluso estás trabajando actualmente en el Centro de Teatro de La Habana. ¿Cómo fue la experiencia antes de la pandemia, en aquel 2019? Estando ahí en el Bertolt Brecht, conozco a Marvin Yagi, que uh-huh. es el director del Centro de Teatro de La Habana, porque su hijo había pasado el curso de producción conmigo. O sea, lo pasamos juntos. Te recomendó, dijo, él es bueno. Y entonces, un tanto como que me cogió de la mano y me dijo, vamos, que este es el camino y vamos a aprender juntos y vamos a hacer cosas juntos y a lograr sueños en equipo. Y fue una gran posibilidad que se me dio, ¿no?, en aquel momento. Entonces viene la pandemia, se interrumpe la producción artística, bueno, el mundo del arte en general, con varias esferas de la vida social. ¿Qué hizo Lorenzo para reinventarse, para tratar de sobreponerse a esas dificultades? ¿Llegan emprendimientos con el sector no estatal? ¿Cómo fue ese tiempo? En el primer momento, pues nada, en casa, sentado, con aquel toque de queda, uh-huh. con aquella tristeza que se le veía en la cara a todo cubano. Y me llaman los amigos, como siempre. Y me llama un amigo y me dice, están buscando a alguien con conocimiento de leyes en una MIPYME para que funja como un tanto era operaciones, estar al frente de las operaciones, porque todavía no estaba tipificado como director de operación. Estaba con el tema de la apertura, estaba naciendo. Y pues me presento, entrego currículum vitae, voy a la primera entrevista. Y un buen día me llaman a la casa y me dicen, usted ha sido seleccionado para formar parte de la familia Mandado. Y me muy contento yo con aquello, porque además de pasé de estar en casa, como casi la mayoría de los cubanos que estábamos viviendo aquel proceso, pasé a poder estar en un lugar, relacionarme y hacer. Tener una actividad, claro. Un trabajo. Y entonces, pues vino muy bien, ahí me desempeñé al frente de las operaciones logísticas, transité por Cubapat, transité por Transcargo, llegando a Tu Envío. La actividad de nosotros ahí principalmente era, como ya le decía, la operación logística de buscar ese carro, que cargara esos combos y además que lo hiciera llevar a la vivienda de cada cubano. Entonces, ¿fue positiva la experiencia con el sector no estatal, con estos nuevos emprendimientos que sucedieron? Y bueno, se abre La Habana, se abre Cuba, se retoman las actividades habituales, la programación cultural de la ciudad y regresas al mundo del arte. El mundo del arte siempre te ha estado ahí alando un poco más que la parte jurídica. Sí, ha sido un bicho que he tenido siempre. Es más fuerte. Caminando por las venas. Vamos a hablar entonces de ya la actualidad en tu vida. ¿De qué has hecho en producción artística? ¿De qué estás trabajando actualmente? ¿En qué te estás desempeñando? Pero eso sí, en un último tiempo de entrevista, ¿te parece? Ok, vale. Vamos a hacer una pausa para disfrutar de otra de nuestras secciones y de regreso sí vamos al mundo actual en la vida de Lorenzo. Hola mis queridos amigos, ya estamos aquí en Persiguiendo Metas de Juventudes por un Sueño y nos visita en nuestro set una de las mejores voces de Cuba, nuevecita, sí lo voy a decir. Bienvenido Gabo de Vitacará, aquí a Persiguiendo Metas, mi hermano. Qué honor para mí tenerte en casa y compartir tu arte con nuestros amigos, nuestros televidentes. Vamos a empezar hablando de qué. ¿De qué hablamos, Gabo? ¿De tus inicios? Sí. A ver, te estoy diciendo que la carrera de Gabo es muy nuevecita y ya está dando mucho de qué hablar en La Habana y pronto en el mundo, porque esta voz es de oro.
Y entonces, empezaste en la cuarentena. Sí, yo provengo del mundo de la historia del arte y de repente en la cuarentena entré como una especie de búsqueda existencial. Y con toda esa soledad, con toda esa tristeza. Sí, así me quedé y de repente llegó una persona que me dijo, yo creo que tú tienes condiciones tú para puedes. La música y me impulsó. Y así y ahora ya, está, yo, ya tú estás sin parar, ya tú andas. se puede decir, de repente puede, empecé a tomar clases con Mayra del Pino, una cantante excepcional, y al oírme y al oírla a ella y al interactuar, de repente me dije, ¿por qué no crear una agrupación y a partir de aquí hacer mi propia música? Una agrupación, tú tienes una banda enorme. ¿Cómo tú puedes lidiar con tantos músicos, con tantos caracteres? Porque a mí me cuesta un trabajo y los míos son tres gatos. Realmente es una locura, primeramente por las implicaciones musicales, que yo quiero hacer jazz, quiero hacer soul, quiero hacer blues, quiero hacer funk. De eso vamos a hablar, esa influencia musical proviene del jazz, del soul. Sí, todo eso y también me dijiste que te gustaba la música cubana. Sí, todo eso viene de... Mi formación es de música cubana, en mi casa se oye muchísima música cubana. Pero en la cuarentena una de las cosas que pasó fue que quise redescubrir la música como arte. Y entonces me zambuí en la música universal y al escuchar todas estas sonoridades influenciaron en mí una búsqueda que salió así. Lo fusionaste. Así salió. Entonces tengo una agrupación que está integrada por una mezcla entre músicos de una gran trayectoria. También tenemos a Willy en la batería, Ernesto en el piano, que hoy nos va a acompañar. Y a unos muchachos de graduados de la ENA y de LISA. Tengo que mencionar a Mendoza, a Yosiel, a Cristian, a Hugo, que nos están acompañando en las bandas. A Lili también, que nos hace las voces. Y entre todos, que son muy buenos. Somos una gran familia. Es una gran familia. Cada vez que nos vemos, nos conectamos y creamos. Y planes es estamos... futuros e inmediatos de Bitácara. Inmediatos es que la gente nos conozca, que nos vea, nos estamos presentando donde quiera, que nos den una oportunidad. ¿Algún disco, algún videoclip que estés trabajando, que estés cocinando? Ahí están, ¿cómo va? Ahí están. Dame chisme. Tenemos muchas cosas. Nosotros colaboramos recientemente con Ángelo Felicó, a quien le mandamos un gran saludo, y él va a estar trabajando con nosotros en la producción de nuestro primer videoclip, pero no digo más, y va a ser una cosa que les va a gustar mucho. Bueno, ahora viene un momento de la sección de la entrevista donde a la gente le encanta oírnos descargar y equivocarnos y cantar y fajarnos, en fin. Ay, vamos allá. Es un momento muy rico donde se descarga. Yo te doy el pie y una canción que, por supuesto, te sabes. Esa sí no la hemos planificado ni nada. Otras veces sí yo hablo con los invitados, pero esta vez no. Dice así. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Por un sueño y le siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y ahí los dejamos, chao. Y ahora sí, post-pandémico, ya desde el 2019 estabas vinculado al Centro de Teatro de La Habana, se reinicia la vida cultural de la ciudad y por supuesto tú regresas al mundo artístico. ¿Cómo ha sido la experiencia entonces en el mundo de la producción artística? ¿Ya has tenido la posibilidad de producir espectáculos, proyectos? Cuéntame. Realmente espectacular. En la producción artística se hacen muchas cosas y eres un hilo conductor de la realización de los sueños, ¿no? Y llevarle al espectador, al público en general, un proyecto, un evento, un espectáculo, es realmente bonito cuando tiene acogida, ¿no? Y la acogida que uno espera, y realmente uno cumple parte de su sueño. Trabajar en el Festival de Teatro de La Habana. Tremenda experiencia. Realmente son experiencias muy bonitas, las cuales uno se las guarda, ¿no? Pero es bien. Se siente bien. Y es que a veces el público ve la puesta en escena, ve la presentación final, el producto final que recibe, y a veces desconoce o no se imagina cuántas personas están detrás
de esa materialización, de que se concreten esos proyectos, cuánta gente está trabajando. Y tú eres de los que está trabajando siempre tras escena, pero ahí, pendiente de todo. ¿Te apasiona la producción artística? ¿Te quedas con ese mundo? Sí, me apasiona mucho y creo que sí. O sea, sí. Creo no, es sí. Es sí, me quedo. Te quedas en la producción artística. ¿Y entonces qué sucederá con el derecho? El derecho, pues, se ejercerá o se aplicará en la medida de las posibilidades. Pero en este momento, a ver, pero es que el derecho se aplica siempre, ¿no? Es parte de la justicia que uno tiene que ver a la hora de ser justo y a la hora de lograr consenso también entre las personas. Y un tanto creo que me ha servido, hasta cierto punto me ha servido para poder interrelacionarme, ¿no? Y que en esto de la producción como que se me den un poco más fácil las cosas. O sea, que ha sido aportador de igual modo la carrera. Sí, sí. Un consejo a las juventudes que ahora mismo estén viendo nuestro espacio y que quizás sus metas, sueños o aspiraciones tengan puntos en común con las cosas que tú has logrado en tu vida. Que nunca se limiten, que nunca dejen morir un sueño, que luchen por lo que quieren, que luchen por lo que sienten y que no permitan que nada ni nadie ni ninguna circunstancia les apague un sueño, que lo vivan. Muchísimas gracias. Ha sido el consejo de Marcos Lorenzo. Un placer tenerte con nosotros. Éxitos y bueno, seguiremos de cerca tu carrera. Gracias. Las puertas de Juventudes por un Sueño abiertas para ti. Ahora sí, nos queda el tiempo justo para una última pincelada en Juventudes por un Sueño. Oh,
así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Conocimos la historia de Marcos Lorenzo Álvarez, un joven graduado de Derecho devenido en productor artístico. Si tus metas, sueños o aspiraciones tienen puntos en común con las de este muchacho, ya tienes impulsos para luchar por ellas. Regresa la próxima semana aquí a Juventudes por un Sueño, donde expones, creas y transformas tu mundo. ¡Chao!